Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roberto, más conocido en el viejo mundo como Beto Bordillo. En esta ocasión les quiero presentar a mi carro. Este carrito realmente es una parte fundamental de mi vida, de mi infancia. Tanto estuvimos practicando con muchos amigos que cuando yo tenía poca edad, tenía muchos conocidos y pues siempre me llamó lo que son la atención en la vieja escuela de los Rines 20. Así que con mucha dedicación, con mucho esfuerzo, yo pude hacer mis ahorros, ¿no? Y poder combinar con unos Rines 20 de que un amigo muy mío me pudo vender en ese caso. Y pues ahí está. Al final de cuentas todavía tenemos lo que es en cuenta también los estribos cromados, que hasta la vez todavía estamos implementando muy bien a la vieja escuela. También estamos implementando un poquito también de los nuevos estilos. Este carro es un poquito, digamos que es un poco de todos los estilos, ¿no? Ahorita acabamos de adquirir todavía los señores Recaro, el volante Momo, en Trek, el modelo Trek, rejillas cromadas, estéreo de la marca Kenworth, de la marca Exelon, de la línea Exelon, las tapas cromadas, tenemos lo que es la jaula también antivuelco, personalizada totalmente por mi buen amigo Toñito, que le mando un abrazo, un saludo para él, y pues ahí estamos, ¿no? También le mando, todo el trabajo de tapicería se realizó por el buen amigo el Tapi, muy conocido, mi copa Tapi, le mando un abrazo también a él, muy buen trabajo, y pues ahí estamos, ¿no? En la parte trasera tenemos todo lo que es la suspensión cromada, tenemos las calaveras Helix en terminación humo, tenemos los escapes totalmente cromados, tanto abajo como arriba. En la parte del motor implementamos apenas lo que son los Baby Webers, una modificación que se mira muy bonito en lo personal y pues ahí estamos. Tenemos todas las pintadas en negro piano, totalmente, alternador de 95 amperes, con las poleas, polea graduada. En la parte de atrás también tenemos, y a ver si lo puedes, se puede apreciar, tenemos toda la suspensión, tanto delantera como trasera, totalmente cromada. Hemos batallado un poco, también le quiero mandar un saludo a mi buen amigo Raúl Estrada, que realmente sí es un trabajo de calidad. Su trabajo siempre se distingue por un trabajo bien hecho, bien limpio, todo lo que le pides, todas las influencias y te lo da. También tenemos en la parte de atrás que son las ventanas abatibles, que estas son de las anteriores, las primeras que pudieron salir para estos modelos. Acabamos de adquirir también lo que es el Raptor por la línea de Free Shop, el Sunroof más conocido de la línea americana, los espejos tipo billet, totalmente con las bases también en billet, de aluminio pulido. La parte delantera tenemos que son los brackets cromados, en la parte de trasera y delantera tenemos lo que son las plumas también cromadas junto con los... Ahora sí, nos despedimos, gracias por el apoyo, gracias por el video y pues les quiero presentar realmente a mi carro y esta es una satisfacción. Muchas gracias también a la revista Tony Car, a Abel May por habernos visitado y por que lo tengamos en esta tierra. Bueno, saludos.